¿qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están el día de hoy? Yo con el placer de saludarlos una vez más a todos ustedes, aquí en este su programa, Entre Artistas Radio y TV, con su servidor, César Sobri ¿Y qué creen, amigos? Pues tenemos una invitada muy especial el día de hoy, porque tenemos a Daniela Rubí. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy, muy emocionada de, de platicar contigo. No, pues un placer para nosotros tenerte aquí, en este escenario, que es nuestra... Nos gusta cambiar de escenario, y pues ahorita, como ya lo había mencionado en una entrevista pasada, pues a mis espaldas tenemos la réplica de la pirámide del sol. Está increíble, yo ya aproveché para hacer mi sesión de fotos, ¿eh? De verdad. Perfecto, porque mira, pues es la misma, nomás un poco más chica, más pero se, se, se acomoda ad hoc a sí. una buena sesión de fotos incluso aquí arriba han hecho hasta cenas románticas en la noche es en serio o sea, ah. que le digas al novio ¿eh? <risa> <risa> y si no ahorita conseguimos uno muchachos quién se apunta ¿Quién? pues quién que, que aquí la Dani está muy guapa ¿eh? así que gracias Dani pues qué gusto tenerte en este, en esta casa tu casa en este programa eh, bienvenida agradecido porque hayas tomado esta invitación y bueno pues platicarnos un poco de ti quién es daniela rubí bueno pues muchísimas gracias la verdad es que este es la primera vez que estoy en en guadalajara y estoy muy contenta estoy emocionada y sobre todo con mucho entusiasmo de poder enseñarle mi música y, y lo que tengo para demostrarle a toda la gente bonita de guadalajara eh, quién es daniela rubí bueno actualmente tengo 25 años soy un, eh, una chica leonesa que pues ahorita se está abriendo puertas en, en lo que es el medio artístico, aunque tengo ya un par de años trabajando, ahorita estoy en un momento de mi carrera en el que quise dar ese ese saltito para ampliar mi público, ¿no? Eh, gracias a Dios en León, Guanajuato, mucha gente me conoce, en, en todo Guanajuato ya tengo un, un público este, muy, muy fiel, es un público muy lindo, pero sí dije, sé que tengo un poquito más para dar, ¿no? Entonces, ahorita estoy estrenando, que es mi nuevo material, mi primer sencillo inédito, había estado trabajando eh, música. Como covers, y desde el año pasado, antes de que pasara toda esta situación, eh, empecé yo a trabajar con música propia, arreglos propios. este Todo lo hicimos ahí en, ahí en León, Guanajuato. Pero ha tenido muy buena respuesta que mi primera canción inédita, y pues ahorita estoy promocionando esta pieza que se llama Háblame Claro. Creo que también ya tienes un video, ¿no? Sí. Un video profesional. Sí, ya este. De hecho. Es el que le estrenamos la canción hace tres semanas y es pues, el video que ya ahorita rebasó las 2.500 reproducciones. Que pues a todos los videitos que tenía yo caseritos en, en mi canal de YouTube y todo, pues rebasó completamente las visualizaciones y, y las estadísticas que venía manejando en mi canal. Pues amigos, hay que apoyarla para que sean otros 2.500 y mucho más. Claro. Eh, querida Dani. Recordarnos tus redes sociales para que el público ahorita agarre su celular y le ponga sí. más likes. <laughs> claro que sí, en Instagram estoy como Daniela Rubí Oficial, en Facebook también Daniela Rubí, en todas las plataformas digitales está mi canción. Próximamente ya vamos a subir más piezas, pero este inauguramos todas las las plataformas digitales con háblame claro. Lo pueden buscar así como háblame claro con Daniela Rubí. Entonces, este, para que me sigan en todos lados como Daniela Rubí. Perfecto, Dani, pues háblame claro. <laughs> Hablemos claro. Hablemos claro, amigos. Pues una gran trayectoria que tiene Daniela Rubí. Porque aparte, bueno, has dado clases, has ganado premios como el micrófono de oro sí. y me dijiste otro, el, el sol de oro. El sol de oro, claro. Sí, la, la medalla de Silvia Pinal también. Este, Excelente, ¿Cómo? y luego también ganaste un concurso, ¿no? Sí, en segundo lugar. Toda la, toda la vida yo creo que fue como desde mis inicios, eh, para mí fue como muy importante, los concursos siempre me formaron como, o me dieron muchas tablas dentro de lo que ha sido mi, mi carrera artística. y Tuve la oportunidad de competir a nivel nacional con muchos talentos de todo el país, ¿no? Aguascalientes, Ciudad de México, San Luis Potosí, y yo iba representando a Guanajuato. Eh, después de muchos participantes, eh, tuve la, el honor de quedar en segundo lugar, y pues eh, es una persona que... Eh, eh, la persona que organiza este tipo de eventos apoya muchísimo al talento, de hecho gracias a él me invitaron a, a cantar a Texas el, el año pasado y... Ah, mira, y perdón que te interrumpa, sí. ¿qué parte de Texas? Fíjate que me estaban invitando a Houston, solo que en ese, en ese momento no tenía, no, todavía no terminé de tener arreglados mis papeles y no pude ir, pero me estaban invitando a eh, a cantar música regional mexicana y este pues por ahí me a, ahí me, el maestro me dijo, "Dani, necesito que ya te pongas pilas con tus papeles porque para la próxima, ya que esta situación acabe, este te vamos a te vamos a volver a invitar a, a cantar eh, a Texas." Pues bienvenida mi, con mis paisanos, yo soy, yo soy de San Antonio, Texas. Wow, ahí mira, yo tengo viviendo aquí como 21 años. Wow. No, pues, me enamoré de México y aquí me quedé. Pues. Eso, eso. Papá, es... tías tan guapas, qué hay por aquí. Y sí, bueno, ¿no? También de Guanajuato, mujeres. no sé. Arriba, Guanajuato, señores Arriba. Sí, la verdad es que eh, por esa parte también ahí estamos trabajando porque se me dijo, Dani, este, ponte las pilas para que vayas a cantar a Texas. Entonces, este, ese, es, ese es como también el siguiente paso. Ah, pues muy bien, e incluso hasta Chicago, Nueva York, sí, California, que también hay mucho sí. latino por allá. De hecho, hace ratito bien curioso, una persona es como, pues, se le puede decir influencer, eh, este chavo es de California y maneja páginas de pura música regional mexicana y me empezó a seguir cuando vi, tiene... Millones de seguidores en Instagram y le dio así mucho like a mis fotos y toda esa parte. Entonces fue así como, este, me dijo, oye, qué, qué bonito cantas, te voy a seguir desde mi página. Y, y yo le dije, wow, muchísimas gracias. Y de hecho, él es de Jalisco, pero está viviendo allá en, en California. Entonces, este, me dijo, no, de. Telo, por seguro que desde aquí, desde la página, vamos a subir tu música y todo. Entonces, pues digo, cuando se dan las cosas solitas, ¿no? Se, se siguen abriendo. Y qué bueno que todavía hay paisanos que estén apoyando sí. sobre sí. toda la bonita música regional, ¿no? Mexicana. Sí, la verdad es que para mí es muy, muy importante seguir representando la música eh, del mariachi. Siempre lo he dicho que, que el mariachi para mí representa un un valor cultural muy importante de nuestro país y que siento que a veces se, se ha desvalorizado un poquito. Entonces, para mí es muy importante volver a resaltar lo que es este pues Nuestras nuestra raíces, cultura. Claro así que es. sí, porque bueno, yo nací en Texas, pero todas Mexicano mis raíces son mexicanas, así, así es. es. Y bueno, pues no hay que negar esas raíces mexicanas es. que traemos en los pies porque está bien <laughs> sí. sembrado aquí en México está excelente esa parte Nani una pregunta cómo es que te nace para ti en tu vida la música tu familia tienes algún familiar músico o desde chiquita fue algo que te llamó la atención empezar a cantar fíjate que de parte de mis dos familias no tengo a nadie que se dedique ni siquiera pintar un cuadro, ni colorear, ni tocar un instrumento, nada. O sea, fue como bien, bien curioso. Los papás de mi papá, mis abuelos paternos, eh, cantaban, cantaban ranchero, pero no es como algo que a lo que se dedicaran ellos. O sea, lo hacían por hobby. Mi abuelo cantaba impresionante, era un hombre de 1.90, este, y, y cantaba en las cantinas con Pedro Infante con Agustín Lara, sí literal, ¿eh? Pero él lo hacía de, de, de compas, ¿no? De en la cantina, vamos a echar, este, cotorreo, y a, pero a él no le, nunca le gustó. Y yo desde chiquita me, me llamaba mucho la atención, pues empecé a los 8, 9 años y de ahí hasta ahorita, pues, verme, no no he parado. Pues muchas felicidades, un gran talento amigos, muy joven que está, una gran trayectoria que te queda por delante. Y bueno, recordar amigos, búsquenla en redes sociales, en YouTube, apóyenla, denle like, síganla también, hay que, hay que seguir. Sí, no, claro, reproduzcan y aparte pónganla a seguir para que todos los nuevos materiales que esté subiendo, porque tienes, aparte me comentabas... ¿Manejas mariachi con ópera? Sí, no, este, por allá, allá en mis tierras tengo dos mariachis que siempre me acompañan y. Y los pongo a trabajar porque me gusta interpretar eh, canciones o piezas de ópera con mariachi. Y siempre es como un plus extra que también le doy a mis shows, a mis eventos. Cuando de repente estamos, este, cantando y todo y de, y de repente los eh, escuchan, me escuchan cantando ópera, la gente es como, wow, ¿no? Entonces también esa parte de, de, de ese toque de elegancia, a mi show que me gusta darle a través de la ópera les gusta mucho a la gente y dejar tu propia huella no Así tu propia es. marca también algo Así algo es. innovador algo sí. diferente sí la verdad es que es muy importante esa parte y siempre la gente se queda con un muy buen sabor de boca perfecto bueno pues vamos a ir a un corte comercial Daniela claro. y ahorita regresamos con más de Daniela Rubí para todos ustedes amigos aprovechen este corte comercial tomen su celular por favor Denle like, síganla en sus redes sociales, síganla en YouTube y recuerden también en plataformas digitales, Spotify, iTunes, ahí la pueden encontrar en todas las plataformas musicales. Síganla, escúchenla y apoyen la música regional mexicana. Regresamos en un momento, no se vayan, continuamos. Bueno, queridos amigos, ya estamos aquí de regreso con todos ustedes en esta su casa de artistas, entre Artistas Radio y TV con su servidor César Zuri. Y bueno, como decíamos, estamos con Daniela Rubí y que ¿qué creen, amigos, nos va a cantar una pieza para que conozcan esta linda voz mexicana que viene desde Guanajuato, aquí en nuestras. Tierras Tapatías. Así es. En nuestra pirámide del Sol. <laughs> sí. No, la verdad es que eh, muchas gracias porque me la estoy pasando muy muy bien. Me da mucho gusto. Esta es tu casa. Bienvenida nuevamente cuando estés por acá en Tierras Tapatías. Muchas gracias. Yo he encantado de recibirte. Nos platicas a nuestro público más más de tu trayectoria, de tus nuevos proyectos, nuevos sencillos, nuevos álbumes nuevos videos que tengas más adelante en tu carrera. Sí, claro, por ahí ya este después de que estuvimos buscando compositor, eh, compositores por varios lugares para que me apoyaran con, con las canciones, este no habíamos tenido tanta suerte en encontrar, o así como que no, como que no me como que no me, no me apoyaban, ¿no? Entonces, cuando lanzamos Háblame Claro y empezamos a ver el buen recibimiento que ha tenido de la gente, pues hasta ahorita ya salieron muchos compositores que nos están ofreciendo sus canciones. Entonces, ahorita ese es como el siguiente paso. Ya tenemos... El, eh, ahora sí que el, el toque que le queremos dar, que le queremos seguir dando, ya tengo otras canciones grabadas, entonces ya nada más es como cuestión de completar por ahí unas piezas para sacar el material discográfico y también subirlo a plataformas digitales y pues estar este trabajando. Eh, ahora sí que seguir dándome a conocer. No pues, muchas felicidades Gracias. y todo el éxito como Raúl Velasco. La patadita, ¿no? la patadita sí. de la suerte, así sí, que claro te deseamos siempre lo mejor en tu carrera, y amigos, espero ya hayan agarrado su celular, le hayan puesto seguir y le hayan puesto like a todas sus canciones y videos, porque también va a haber nuevo material, pues porque tiene una gran trayectoria, una gran carrera, está muy joven, así que espero que ya le hayan dado seguir, para que estén atentos de todo el material nuevo que trae Daniela Rubí para todos ustedes. Así es. Entonces, pues, ya querido, le, le damos al... Claro que a sí, la Dani, canción. Te dejo Va. el micrófono. Vale, eh, les voy a interpretar un pedacito de háblame claro para que eh, ahora sí ya se vayan a escucharla a todas las plataformas digitales háblame claro di lo que quieres para ti solo una noche de arrebatos de pasión de amarnos tanto para después dar media vuelta y olvidarte así de mí ya sin rodeos dilo sin pausa sin fingir tal vez yo Caiga en este juego y quiera hacerte realidad tu fantasía directo al grano No seré yo la que demuestre valentía y por favor Sé muy sincero para saber cuál es el riesgo digas nada que no sientas estoy cansada de escuchar palabras huecas dime tan solo una vez más que me deseas no me lastimes al decir que llamarás y que regresar Guau, wow, wow. amigos, si no se enamoran ustedes yo sí. Muchas felicidades, qué hermosa voz tienes, ¿eh? No, gracias a ti de verdad. Y bueno, pues ahora sí que ahora los compositores no vienen escuchando esa hermosa voz, pero una vez escuchándola, pues ¿quién no se enamora, sí. no? Sí, no, la verdad es que es le estamos poniendo mucho cariño, mucho amor, mucha pasión a esta carrera y pues es es lo que queremos transmitirle a toda la gente. Pues mira, Dani, yo siempre lo he dicho. Un sueño sin amor no es un sueño, Así es. porque la gente que se espera sentada a que las sus cosas sucedan o lleguen, o lleguen no, no aman ese sueño, ¿no? Así es. Y las personas que le tienen el amor a sus sueños como el amor a un hijo. Así Vas es. Vas y buscas hasta por debajo de ¿Sí? las piedras, como por debajo de la pirámide, ¿no? <laughs> sí. Pues muchas felicidades, una gran voz, una, un gran talento que tienes. Y bueno, siempre lo he dicho amigos, México, México nos hicieron bien a nosotros los mexicanos, porque México tiene todo el mundo, la verdad hay muchas partes del mundo donde hay un gran talento, pero México... Es la cuna de los artistas, porque Así aquí es. han nacido tantos artistas de música, de cine, de teatro. De todo. De todo un poco, ¿no? Así es, no, la verdad es que es, es, es un honor estar representando no solo a Guanajuato, sino también a, a mi país con, con mi música y, sobre todo, que también eh, eh, la parte extranjera siempre vea esa parte, ¿no? Y siempre. este cause mucha sensación en el extranjero escuchar este tipo de música, entonces es por eso que tenemos que seguir promoviendo este tipo de música. Así es, aparte como todos lo sabemos, somos los mexicanos somos queridos en todo el mundo. Sí. A donde vayamos, hasta en Rusia y en China sí, nos quieren mucho a los mexicanos, es. ¿no? Sí, Pero... sí, esa picardía que que tenemos, yo creo que nos ayuda mucho, ¿no? Así es, y espero que ya estés cantando por allá en Asia, en China, uh -huh. en Rusia, en esos países, ¡Jale! representando, como dices, nuestro querido país, México lindo y querido. Así es. Y pues nuevamente mis mejores deseos para tu carrera y recordar a todos nuestros queridos amigos, recuerden, no dejen de seguirla. Daniela Rubí Oficial. Así es, Daniela Rubí Oficial en YouTube igual como Daniela Rubí, o a, háblame claro en todas las plataformas digitales con Daniela Rubí, este, Facebook, Instagram eh, y creo que ya, porque Twitter no tengo no le entiendo no le entiendo, pero eh, igual en TikTok también, como Daniela Rubio Oficial. Ah, perfecto, para seguirle amigos, ya escucharon ahí para escuchen también sus TikToks cantando, porque me imagino que ahí les cantando sí. yo también, pero pues le pongo ahí el, el ¿no? sí. sí, nada para que nos sigan en, en todas nuestras redes sociales y pues te agradezco mucho el espacio Al y contrario. espero volver, volver a estar contigo. Igualmente y mira, aquí tengo de testigos a nuestro televidentes que siempre siempre lo digo a todos nuestros artistas este programa se llama entre artistas porque es la casa de los artistas y no son bienvenidos una sola vez sino todas las veces una dos o cinco o diez las que sean necesarias para mí es un honor he tenido invitados que han estado hace dos años que han estado hace seis meses que nuevamente regresan porque nos platican qué más ha sido de su trayectoria claro. qué nueva música han sacado qué nuevos álbumes videos cómo es que les han ido a dónde han viajado en este mundo tan grande así es a representar nuestro país bienvenidas siempre en esta tu casa de artistas Muchísimas gracias ¿eh? y de verdad espero que les guste mucho y obtener también su apoyo, mi gente bonita de Guadalajara. Ya escucharon amigos, no dejemos de apoyarla. Yo ya estoy aquí buscándola en redes sociales. <laughs> Igualmente espero que ustedes lo estén haciendo y bueno, nunca digo adiós porque siempre nos vamos a volver a Así ver. Así es. Amigos, pues como lo saben, no es un adiós, sino solo un hasta luego. Recuerden, estuvimos con Daniela Rubí, Daniela Rubí oficial, búsquenla. Su servidor, César Suri, en este subprograma Entre Artistas Radio y TV. Nos vemos la próxima. Gracias por transmitirnos el día de hoy.